Fenalco Sur de Santander, por intermedio del presidente de la Junta Directiva, Edgar Orlando Lesmes Rodríguez, hace un análisis de la difícil situación que atraviesa la región debido al paro de camioneros. La primera información es que hay dos hechos. Uno es un paro camionero y los otros son los bloqueos que hemos tenido frente a la vía. Frente al segundo, pues la invitación de Fenalco y de todos los comerciantes, ayer se hizo una encuesta, es que levantemos los bloqueos regionales. Hay unas afectaciones muy importantes. En la encuesta, la mayoría, el 96% de los empresarios y comerciantes anuncian de que solamente tienen para 1 o 2 días de aguante, como decimos nosotros coloquialmente. Que si esto se pasa de 2 días, las afectaciones van a ser importantes. Entonces, la primera petición es que se puedan levantar los bloqueos, por lo menos acá en la zona, que permitan, entre otras cosas, que los municipios aledaños puedan disponer de sus basuras, porque ya tenemos problemas de basuras en municipios aledaños. Recordemos que San Gil recibe gran cantidad de basuras de los municipios. Tenemos problemas en el abastecimiento de gas, entonces solicitamos que puedan pasar los camiones de gas. Hablan comerciantes del sector de gastronómico que hasta el sábado o hasta el viernes en la tarde tienen esa capacidad, entonces podríamos quedarnos sin gas en muchos sectores gastronómicos, afectando las ventas. Varios bloqueos, no solo en la vía nacional, sino también en acceso a municipios de la provincia de Guanentá, tienen jaque el comercio. En tema de turismo, la afectación es total. Todas las reservas que se tenían para este fin de semana están canceladas. Pero también tenemos unos hechos humanitarios, y es que hay extranjeros europeos que están aquí en el municipio, en los municipios aledaños, que tienen que regresar a sus países y no lo están pudiendo hacer, no tienen cómo regresar a sus países. Están de hecho diciéndole a las embajadas de esos países que se encuentran secuestrados en este territorio. Entonces también la petición es poder levantar una ruta, una vía que permita que los extranjeros puedan regresar a sus países o puedan salir de la región. En tema industrial, las industrias, por ejemplo, con las que tenemos acá, en este momento están trabajando a 3 turnos, pero si el paro continúa, lamentablemente a partir del viernes tienen que bajar a 1 solo turno. Eso obviamente impacta en el empleo, quiere decir que la industria empieza a bajar a 30% de su producción, se paraliza a 70%.